Hola, hola, ¿cómo les va? Fernando Palomo con ustedes, siempre acompañado por el goleador del Mundial de Argentina, 78, Marito Kempes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Realmente estamos a punto de presenciar un encuentro que promete mucho. El árbitro que se ha dado cuenta que estaba adelantado. Cristiano Ronaldo. La tiene Gareth Bale. El jugador recibe apoyo. Uy, qué pelota metió. Se abre paso. Luka Modric. Enorme lo del arquero para contener este zapatazo. Pierde la pelota con el rival. Han detenido el ataque. Stefano Mauri. Y ahí llegan para ayudar. Pepe. Con la pelota Carvajal. La tiene Gareth Bale. Entra en zona de peligro. Es para pegarle. ¡Gol! Arranca nuevamente el partido. 1-0. Stefano Mauri. Santi Cazorla. Me parece que acá se viene la tarjeta amarilla. No se detienen y cobran rápido. Toni Kroos. La pelota lo busca. Es que sabe elegir a los talentosos. Esa pelota que no llega a destino y se escapa. Roel Brewers. Stefano Mauri. Ahora está buscando apoyo. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. James Rodríguez. Se quedó sin recursos. Se acerca y crea peligro. Bien, el defensa se queda con la pelota. Ojo, que ha quedado muy cerca de abrazarse con el gol. James Rodríguez. Solo. Le pegó un zapatazo. Esa pelota se ha ido cerca. El balón que queda suelto y lo pierde. Ahí la tiene, puede tocar o hacerlo solo. Stefano Mauri. Si te digo la verdad, Fernando, no. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Y el balón que se va a jugar desde el fondo. Pelota magnífica. Ha llegado bien a cargar para quedarse con el balón. Sofian Feghouli. Por ahora se imponen los de atrás. Se le pegó un bombazo. ¡El disparo! Refleja paridad en el marcador. ¡Qué golazo, Fernando! Es impresionante donde la ha colocado. Alcanzamos el final de los primeros 45 minutos. El marcador está 1-1.
Así como ha sido el trámite de parejo e igualado, así termina también esta primera parte con un marcador en tablas. Sí, porque las llegadas han sido muy parejitas, han tenido las dos oportunidades y digamos que el empate es lo más justo. Ahí está la pelota regresando. Marcelo, lo apoyan bien por el centro. Toni Kroos, Cristiano Ronaldo. Ahí va el zapatazo. Había que meter las manos ante ese zapatazo. Y la pelota aquí se escapa para el fondo, para el tiro de esquina. Imposible pelear con él. Es increíble que bien le pega con la cabeza. Aunque sí me gustaban los córner, no te creas que hice muchos goles de cabeza, pero me gustaba. Santi Cazorla. Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha. Esa carga le da la pelota. Se lucha por la pelota. Quiere apoyo con un compañero. James Rodríguez. El técnico que quiere modificar el trámite de este partido, también el marcador, por eso se viene un hombre de refresco a la cancha. Sofian Feghouli está atacando con apoyo. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Sofian Feghouli. Es un pase que crea una gran oportunidad. Qué bien que se ha quitado la barrida. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Palo! Han perdido la redonda. Se quedó sin recursos. Un centro desperdiciado y los contrarios tienen el balón. Cristiano Ronaldo. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Toni Kroos. Tiene compañía. Pierde la pelota con el rival. Esa pelota que no llega a destino y se escapa. Desde el banco, el técnico busca un revulsivo para su equipo, a ver si resulta. No lo deja pasar, se queda con la pelota. Sofian Feghouli cuenta con apoyo. Que esto no se va a mover mal, le están quedando 5 al partido. Están ganando fácil la pelota. Y devuelve la pelota. Sofian Feghouli. Esta jugada llegó en alfombra roja. Falta táctica, como le dicen en Inglaterra. Y es amonestado por esa falta. Han desperdiciado el centro y ahora el rival tiene la pelota. La tiene Gareth Bale. James Rodríguez. Se ha quedado solo. Balón interceptado en la mitad del campo. ¡Ahí puede ser!
Con la pelota Carvajal. Tiro libre y a muy buena distancia. Esta fue una entrada demasiado fuerte, Mario. Si el árbitro le saca tarjeta, es bien merecida. De cabeza. El central que señala el final del partido. 3-1. Se las arreglaron, Mario, al final. Con menos jugadores en el campo, sacan el triunfo. ¿Qué más se le puede pedir a estos jugadores? El técnico creo que le tendría que levantar un monumento. Bueno, amigos, hasta acá llegamos. Muchas gracias. Será hasta dentro de muy poco tiempo.